tardes, amigos de GSTV. Como saben, pues ya comenzamos el programa de nuestros alumnos, donde nuestros alumnos son las estrellas. Así que bueno, el día de hoy comenzamos con la escuela secundaria técnica número 73. Bueno, como saben, es la escuela número 73 y ellos vienen a presentarnos unas lecturas muy importantes y bueno, divertidas, y que espero que les gusten, y también ellos esperan que sea de su agrado. Pero bueno, antes de comenzar, quisiera que bueno, ellos me dijeran ¿cómo se sienten por estar aquí en DGSTV? Muy contentos al enviarnos esta participación y pues, muy contentos. A ver, por este lado. Pues muy, muy contenta, un poquito nerviosa, pero sí, contenta. Ok. Juan. Yo estoy feliz por estar aquí. Feliz. A ver, Diana. Yo siento que fue una gran oportunidad que nos dieron y que se vuelva a repetir. Ok. Bueno, bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Pablo para que bueno, realicen la actividad que tienen para ustedes. Así que bueno, Pablo, por favor, comenzamos. Buenas tardes, somos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 73, Carlos Vallejo Márquez. Cursamos el primer grado y hoy nos da un gusto enorme estar aquí en DGSTV para compartir con ustedes el tema de la alimentación en los adolescentes y platicar un poco de él mismo. Nosotros somos Abril, Juan, Diana y su servidor Pablo. Bien, vamos a iniciar con el tema. Para ello, daremos una pequeña introducción con la lectura de un texto científico acerca de la nutrición en los adolescentes. Las necesidades alimentarias en los adolescentes se ven influidas por la aceleración del crecimiento que se da en la pubertad. El mayor crecimiento se produce generalmente entre los 12 y los 15 años en el caso de las chicas y entre los 13 y los 16 entre los chicos. Los trastornos emocionales pueden afectar seriamente el equilibrio de la nutrición, provocando el consumo insuficiente o excesivo de los alimentos. El estrés emocional va asociado frecuentemente a las manías alimenticias y la moda de estar delgado. Además, suelen saltarse comidas y desarrollar hábitos alimenticios irregulares que pueden provocar desórdenes alimenticios como la anorexia, entre otros. Por otro lado, el excesivo de peso y la obesidad de niños y adolescentes se ha convertido hoy en día en uno de los principales problemas nutricionales. Las causas principales son el excesivo consumo de comida basura que tiene demasiada grasa, los alimentos con azúcar, la falta de actividad física, entre otras actividades. Finalmente, hablaremos del desayuno, esa primera comida del día que tantos adolescentes se saltan alegremente, como si no tuviera importancia. Ya veremos que no es así. Al respecto, encontré que la nutrición en el adolescente, este crecimiento es principalmente para la producción de músculo en los muchachos y tejido de graso en las mujeres, así como el crecimiento de otros órganos. La mujer experimenta su mayor crecimiento en estatura entre los 10 y 13 años, mientras que los hombres es 2 años después, entre los 12 y 15. Las necesidades de energía, vitaminas y minerales se incrementan en comparación con los que el adolescente consumía anteriormente. La energía lo proporciona en 3 nutrimentos: las proteínas, los carbohidratos y las grasas. La dieta que necesitas debe ser suficiente en energía, equilibrada, completa, variada e higiénica. Cuando se dice que las kilocalorías que debe consumir un adolescente deben ser completas, se está hablando de que debe consumir diariamente alimentos de 3 grupos: 1. Cereales y tubérculos; 2. Frutas y verduras; y 3. Proteínas de origen animal y leguminoso. Existen además otras recomendaciones, como comer unas 3 veces al día, desayuno, comida y cena, y no saltarte ningún alimento porque tu nutrición se desequilibra. Una vez más, resaltando la importancia del desayuno para comenzar con el día. Al respecto, Juan, Pablo y yo queremos compartir una nota periodística acerca de la nutrición en los adolescentes y cómo está
al llegar a ser mala, afecta a la salud. Aumenta el sobrepeso y la obesidad, 3 de cada 10 adolescentes y 7 de cada 10 adultos lo padecen. En 4 años, el sobrepeso y la obesidad subieron 1.4% entre los adolescentes en los últimos 4 años, y a pesar de la estrategia nacional, el sobrepeso y la obesidad han avanzado en México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016. Los resultados de la encuesta indican que 36.3% de los alumnos adolescentes y 72.5% de los adultos contienen sobrepeso u obesidad, cifras que representan un incremento de 1.4 y 1.3% respectivamente. Entre 2012 y 2016, el sobrepeso y la obesidad subió de 34.9 a 36.3% entre adolescentes de 12 a 19 años de edad. Respecto a la actividad física, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 revela que solo el 17.2% de los niños de 10 a 14 años realiza al menos 60 minutos de ejercicio al día, y en los adultos mayores de 20 años únicamente 14.4% lo hace. Por ello hay el problema del incremento de la obesidad, ya que gran parte de lo que comemos es fácil y rápido de preparar, desde las comidas rápidas cargadas de grasa hasta los alimentos precocinados listos para calentar en el microondas. Además, en la actualidad llevamos vidas sedentarias que en ninguna otra época de los adolescentes. Pasan más tiempo jugando con equipos electrónicos que jugando al aire libre. La televisión es uno de los principales culpables de los niños y adolescentes que se pasan más de 4 horas diarias delante del televisor. Tienen más probabilidades de tener sobrepeso en comparación con aquellos que solo pasan 2 horas o menos. Hablar de la mala alimentación es una constante en nuestra actualidad, y bueno, a raíz de ello, algunos autores han escrito algunas historias sobre la mala alimentación y sus consecuencias. Por ello, queremos compartirles un cuento muy divertido. Se titula El ratón Enriqueto, de Joana Martínez, autora guatemalteca. El ratón Enriqueto. Enriqueto era un ratoncito, tímido, de pelaje negro, dientes torcidos, ojos bizcos y oreja maltrecha. Se quedó huérfano de padre y madre y creció en compañía de otros ratones. Se hacía lo que podían para sobrevivir en un mercado de Ciudad de Guatemala. El día de Nochebuena, como de costumbre, tenían hambre y decidieron salir a buscar entre los desperdicios de los contenedores que la gente iba llenando alrededor del mercado. Nuestro amigo Enriqueto, que era muy hábil para detectar olores y sabores, era el jefe de la cuadrilla de buscadores y el que más y mejor comida conseguía para la familia ratonil. Esa mañana logró reunir trozos de jamón, pizza, chorizo, frijoles volteados, nachos, platanitos cocidos, pan francés y unas cuantas galletas navideñas. ¡Qué placer!, dijo Enriqueto. Todos sus amigos se reunieron y empezaron su banquete navideño. Comieron hasta que casi reventaban sus rechonchas y peludas panzas. Al filo de las ocho de la noche ya ni se movieron de sus cuevas, de lo llenos que estaban. Sin embargo, Enriqueto decidió salir a ver si conseguía algo de postre. Cuando en eso estaba por allí merodeando, ¡pum!, lo atropelló un coche. Salió disparado al otro lado de la carretera y notó que algo caliente salía de su cuerpo. ¡Tiene que ser sangre! ¡Dios mío! ¡Me estoy muriendo! ¿A dónde iré a parar? ¿Al silo de los ratones o ahí abajo, donde se asan? Empezó a pensar Enriqueto. En esas estaba cuando ya no sintió nada más y desfalleció. Cuando por fin abrió sus ojos, se vio rodeado de ratones vestidos de blanco y dijo, «Entonces sí me morí y debo estar en el cielo». De pronto, uno de ellos le habló diciendo, «Manito Enriqueto, por fin abriste tus ojos, estás vivo». Un buen susto fue el que se llevó Enriqueto. Y lo que realmente había pasado fue que cuando sus compañeros oyeron que un coche se había estrellado contra el contenedor de basura que registraba Enriqueto, le vieron tendido a la acera inmediatamente,
Lo cogieron y se lo llevaron a su cueva. Enriqueto, al verse vivo, no paraba de llorar de alegría y juró no volver a portarse mal y a ser tan glotón y comilón. Fin. Moraleja, la gula no es buena, siempre nos meterá en problemas. El hablar de la alimentación es interesante y bueno, si se siguen algunas recomendaciones para mejorarla, darán como resultado una salud increíble. Por ello queremos mencionarles algunas recomendaciones para mejorar su salud. Mantener un horario fijo para las comidas principales. Consumir una gran variedad de frutas y verduras hasta los 600 gramos diarios. Consumir pescado, especialmente azul, 3 o más veces por semana. No olvidar que los refrescos y las bebidas azucaradas tienen muchas calorías y si abusas de ellos te harán ganar peso. Realiza al menos 4 veces por semana durante 40 minutos algún ejercicio físico adaptado a tu condición. Ingiere alimentos ricos en fibra para mejorar tu función intestinal. Participa con tu familia en la elección y preparación diaria del menú. Familiar, lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Bueno, pues aquí ya escucharon a los chicos con estas lecturas y bueno, datos para que ustedes, bueno, los chicos y compañeros de todas las escuelas secundarias técnicas tomen en cuenta sobre la alimentación en los adolescentes. Pero bueno, ya que terminamos estas lecturas, a ver, cuéntenme, ¿cómo se sienten ahora? ¿Aún siguen teniendo nervios? Poco. Ya pasó, ¿no? Sí. Bueno, a ver, chicos, cuéntenos un poco sobre lo que hablaron. La primera fue una lectura sobre... Sobre la alimentación de los adolescentes. Ok, y al último nos dieron unos consejos. ¿Ustedes llevan a cabo estos consejos que nos estaban mencionando sobre la alimentación? Algunas veces. ¿Algunas veces por acá? Igual algunas veces. ¿Qué es lo que más, bueno, en este caso, ustedes, qué es lo que les hace más daño a los adolescentes en su alimentación? La comida chatarra, que por ejemplo puede ser las papas, uh-huh. Todo lo que no contiene la vitamina, o sea, y puede ser una comida buena si meten todos los integrantes del plato del buen comer, uh-huh. Y puede ser una comida balanceada. Exactamente. Y la segunda fue, que fue una lectura de... El ratón de Enriqueto. Ok, ¿y qué relación tienen estas dos lecturas? A ver, díganme. ¿Por qué se relacionan? Porque el ratón de Enriqueto quería comer más de lo que quería, de ellos, de los demás ratones. Y entonces, no, como quería más, como que se no se enfocó bien haciendo que lo atropellara algo. Exactamente, por allá. Comparte el micrófono, por favor, presta el micrófono. Que es muy comilón y que no se da cuenta de que no sabe lo que come y de que podría caer en obesidad o algunas otras enfermedades si no come algo balanceado. La alimentación correcta que debe comer una persona, ¿no? Bueno, en este caso el ratón. Sí. Por acá, Pablo. Bueno, yo lo que se relacionan estas dos lecturas, uh-huh. Es que todos tenemos que llevar una dieta balanceada. Luego hay veces que no se puede respetar, así que a muchos se nos antoja alguna comida chatarra, pero pues es difícil de evitar comer algunas cosas. Bueno, siempre y cuando lleves tus comidas en tiempo y forma y una dieta balanceada, yo creo que de vez en cuando no caería mal algún, no sé, bocadillo, alguna comida chatarra, como de las que nos mencionan, pero igualmente siempre llevar una buena alimentación, ¿no, chicos? Sí. Ya casi estamos por terminar el programa, pero bueno, antes también quisiera invitar, por favor, a la profesora para que pasara con nosotros y nos explicara cómo es que lleva a cabo estas lecturas con los alumnos ahí en la Escuela Secundaria Técnica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mire, las lecturas las llevamos los días viernes en las horas de jornada ampliada. Leemos diferentes textos,
las comentamos, pueden ser desde cuentos hasta textos científicos, periodísticos, hacemos lecturas, comentamos y preguntas, algún diagrama, alguna historieta. ¿Qué es lo que más, bueno, en este caso, qué es lo que los alumnos más quieren leer o por qué más se interesan? Si la mayoría se interesa por textos científicos, más bien, de ciencia ficción. Ciencia ficción, aventuras, cuentos de terror, policíacos, son cuentos la mayoría. Libros de historias de fantasmas, de aventuras. A ver, por ejemplo, Pablo, ¿a ti qué te gusta leer? A mí me gustan leer los cuentos de ciencia ficción, ya que me llaman mucho la atención y me gusta la acción en los cuentos. Okay. ¿A ti, Abril? A mí me gusta mucho lo de misterio. Misterio. Juan Pablo. Aventura. Aventura. Diana. Terror. Terror. Y bueno, cada lectura les tiene algún aprendizaje y es bueno que ustedes también, no solo en la escuela, sino también en casa, también lean algo para que posteriormente también eso les sirva de mucha ayuda posteriormente. Bueno, ya estamos casi por terminar el programa, pero antes de poder despedirnos, quisiera que mandara un saludo a quien ustedes quieran, maestro, profesor, alumno, maestro, amigo, a quien ustedes deseen. Así que bueno, vamos a comenzar de este lado con Diana. Diana, por favor, a ver, ¿a quién quieres mandar a saludar? Yo le quiero mandar saludos a mi amiga Nicole, al profesor Crescencio Pérez y a la maestra Sandra, y a mis padres. Ok, a ver, Juan Pablo. Yo quiero mandar un saludo a mi familia, a mi amigo Anuar, a mi otro amigo que se llama Ulises, y a la maestra Sandra también. Y también quisiera mandarle un saludo a Ian. A Ian, ok, por acá Abril. Bueno, yo le quisiera mandar un gran saludo a todos mis amigos, ya serían Hugo, Brenda, ¿quién más? Diana, Abigail y Tania, en especial ellas dos, también a la maestra, la maestra Sandra, que se encuentra aquí con nosotros, y también un gran saludo a mi familia. Okay. ¿Pablo? Yo le envío un saludo a mi familia, a mis compañeros Aarón, Cristian, a la profesora Sandra y a la directora. Ok, bueno, a ver, vamos a pasarle un micrófono a la profesora Sandra para que ella también, por favor, nos envíe algún saludo que quiera enviar. Sí, gracias. Yo le envío un saludo a la directora por habernos dado la oportunidad de estar aquí, también a Radio y a DGSTV que tuvieron la oportunidad de invitarnos y a todos mis compañeros de la escuela. Bueno, yo también ya quisiera mandar algún saludo lo que es al director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, por todas las facilidades que nos da para realizar y todos los programas tanto en radio como en televisión. Y bueno, para recordarles a todos los que nos están viendo, estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 73. Hasta la próxima. Saluden, chicos, despídense. Adiós.